el último informe que tuve para revisar, dice que tenemos 75 muertos en el país, en el marco del paro nacional. 75 muertos que son jóvenes, las y las jóvenes que han perdido la vida. Son personas que están en un rango entre los 20 años y los 37 años de edad. Es decir, que nos están matando la juventud, nos quieren silenciar la esperanza, nos quieren callar y no lo vamos a permitir. Disculpen hablar con tanto sentimiento, pero como lo decía, esta intervención es por los y las desaparecidas, por los y las decapitadas. Están apareciendo las personas que están siendo retenidas por el ESMAD y la policía, decapitadas. En Medellín, en Cali, apareció la cabeza de un joven, que esto es algo que es detestable, que el mundo se entere que aquí están sucediendo una violación grave de derechos humanos y que nosotros, los y las jóvenes, queremos que el mundo se entere, que todos escuchen y que hagamos eco, porque estamos pidiendo cambios. No estamos pidiendo nada más, estamos pidiendo ser escuchados, estamos pidiendo oportunidades laborales.